El Old Fashioned es el primer cóctel que se nombró en la historia de la coctelería, entonces fue súper fácil, como que era el primer cóctel diseñado para el bar del Eco, entonces conceptualmente funcionó muy bien, ¿no? Este trago lo estamos llamando el Guerrero Old Fashioned porque es una bebida hecha con mezcal guerrerense. Estamos usando el Nayoacá de mezcales de leyenda. Tequila, mezcal, bitters, que son estos amargos, y miel o algún tipo de endulzante y la cáscara de naranja, ¿no? Norma de hacer una investigación histórica, ¿sabes? Como decir, bueno, el Old Fashioned, ¿de dónde viene? ¿En qué época se hizo popular? Y después hacer una versión mexicanizada con mezcal de Guerrero en este caso, que además pues es un mezcal un poco más raro que el oaxaqueño. Mezcal, tequila, los bitters de las hierbas que hacen Texcoco en casa de su mamá. O sea, es como un trago muy especial, muy personal también de Norma, y me encanta que se beba una sola cosa en la noche, ¿sabes? Y me puse a investigar un montón acerca de los bitters o amargos, ¿no? Los bitters se han usado toda la vida en la historia de la humanidad, ¿no? Vienen desde los griegos y desde el México prehispánico. Los griegos los llamaban nostrum remedio, que era como nuestro remedio porque eran medicinales, y los hacían con base de alcohol. En México prehispánico se hacían con base de agua, entonces lo que yo hice fue usar la base de alcohol, pero solamente ingredientes locales, cortezas, de flores secas, de hierbitas, que para mí fue sorprendente que el tepezcohuite con el cempasúchil fue invento total, ¿no? Y los mezclé así como por intuición y quedó riquísimo, está como chocolatoso, dulce. Me pareció muy rica la mezcla, nunca había probado mezcal con tequila. El trago está buenísimo, me gustó sobre todo el de tepezcohuite. El amargo le da dimensión, no lo hace flat, pero lo que le da el amargo es así como, no sé qué sé yo. Las bebidas están buenísimas y se me hace un esfuerzo que vale mucho la pena que haya hecho el Museo El Eco de traer a Norma Lisman desde Oakland, California. Para mí la onda de tomarte un trago así tan rico es que te despierte todos los sentidos, te haga pensar. Y a veces es como que te rete, ¿no? Que te rete así, que diga, está amarguito, pero está amargo, pero está rico. Pero después de que viene lo amargo, tiene en el paladar, hay otro sabor más rico y que tenga un algo largo, ¿no? Súper rico. Así me colé y en tu